Bueno, pastor, vamos a una pregunta, ¿verdad? Yo sé que esto no se puede contestar en unos minutos, ¿verdad? Pero lo que puedas tocar, ¿verdad? Yo sé que no se puede hacer a Dice, paso, profundidad. le tengo que decir algo. Tenemos ahí unos valientes. Nosotros llevamos Ajá. 2 horas 52 segundos. Ya mismo vamos para las 2 horas 1 minuto. Y hay unos valientes que hay que reconocerlos. Llevan ahí pegados con nosotros en Facebook, escuchándonos, dándonos el like, comentando. Yo he visto gente que hasta quiere visitar las congregaciones donde nosotros vamos ya. Así que gloria al Eterno por eso, hermano. Esto no es cuestión de que qué congregación esté. Gloria a Dios. Si usted viene, nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Pero esto no Amén, estamos amén. hablando, no hay, la congregación no es la que salva. Esto lo ideal es que independientemente de donde tú te encuentres, aún en tu casa, si tú estás inclusive en una congregación donde ni siquiera estás guardando tu Torá, tú empiezas a guardarla en tu casa. Empiezas a hacerlo. Gracias. Cuando tú consigas una congregación donde tú te puedas mover, porque si tu congregación, si tú eres de bendición y tu congregación cambia, gloria al Eterno. Si tu congregación no acepta lo que tú estás, pues obviamente no andarán dos. Si no estuvieran de acuerdo, pues llegará el momento donde quizás te tienes que mudar, pero no significa que ahora porque tú nos escuchaste hablar, tienes que salir corriendo de la iglesia donde tú estás y desaparecer. Y ahora yo me quedo solo en la casa. No, hermano, tú puedes guardar Torá en la casa y seguir compartiendo con los hermanos hasta el momento donde el Ruach los mueva a usted y diga que okay, ya es Amén, amén. el tiempo. Me ibas a hacer una pregunta, perdona que te Aquí interrumpa. tenemos, ¿verdad? Ya que mencionaste, tenemos al pastor Rudy Rafael Ortiz. Este hermano es de, yo no sé si es Melbourne o Palm, Florida. Este hermano es pastor, estaba siendo parte del equipo pastoral de una congregación. El Eterno lo trajo a la Torah, comenzó a escuchar sobre la fiesta, el Shabbat, y tuvo que salir de su congregación porque hay un remanente que está despertando. El Eterno lo está trayendo a la Torah. Palm Bay, ahí está, Palm Bay, qué bueno. Yo lo Aquí conocí allá en Florida. lo importante es que todo lo que hagamos, lo hagamos con sensatez, con conocimiento, y que nadie interprete que nosotros estamos aquí predicando en contra de ninguna denominación, de ninguna Claro. iglesia, sacando a nadie de nada. No, no, aquí nadie. Lo que estamos diciendo es que usted busque agradar a Dios antes que agradar al hombre, a la denominación. Amén, amén. Si el Eterno te utiliza para ser de luz y brillar donde tú estás, gloria al Eterno, sé un restaurador donde tú te encuentras. Lo que le llaman la reforma no ha terminado. La reforma continúa, sigue. La reforma está en acción. Así que, hermano, usted siga reformando. Si hay un momento donde tú tienes que decirle, mira, Lot, sigue por allá, que yo sigo por acá, pues va a haber un momento donde tú vas a tener que decirle a Lot que se vaya para aquel campito, que tú coges el otro campito. Pero en el momento preciso, cuando el Eterno es el que abre y cierra puertas. Lo maravilloso de esto fue la respuesta que él le dio a los líderes cuando salió de allí, porque no tuvo otro motivo, tuvo que salir. La respuesta fue una respuesta hermosa, pero a la vez profunda. Dice que le dijo a los líderes de la congregación: yo he dicho como dijo Ruth de Moab, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Así le dijo a los líderes, eso es poderoso. Y así hay un remanente que está diciendo: no importa lo que haya dicho un concilio, no importa lo que haya establecido Constantino, no importa lo que se ha estado haciendo por años, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Esto es algo profético, poderoso. Esta es la restauración, este es el avivamiento. El pueblo que ha decidido, que ha dicho como los apóstoles, que aunque los azotaron, los hirieron, dijeron: ¿sabes qué? Estamos gozosos porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese es el pueblo que está Amén. respondiendo. Y lo lindo es que no todos pensamos igual necesariamente. Hay un dicho judío que dice que donde hay dos judíos hay tres opiniones. Imagínate. Entonces, algo que yo amo de esto es que son más las cosas que los unen, que nos unen, que las cosas que nos separan. Todo lo que tú crees necesariamente no es lo mismo que yo creo. Hay algunas cosas que tú Exactamente. crees y yo no las, yo las creo diferentes. Algunas cosas que yo creo, tú las crees diferentes. El hermano Rico Cortés tiene unas creencias y el 98% creemos lo mismo. Y quizás hay un Correcto. 2% que creemos diferente. Yo se lo respeto. El hermano Walter Agosto, que yo escucho, tiene creencias que yo no comparto, pero el 99%, el 98%, el 95%, qué sé yo, compartimos. Y cada uno, mi pastor, que es el pastor Darío, hay cosas que él las ve de una manera y hay cosas que quizás yo la veo de otra, pero lo que nos une es tanto que yo no voy a las diferencias son
mínima. Y eso es lo importante, que nosotros estemos buscando aquí lo que nos una. Y aunque en una congregación de raíces hebreas lo hagan así, en la mesiánica la hagan asado, en la nazarita la hagan asado, lo importante es entender que no era una sola tribu, era un solo pueblo. Eran 12 tribus con 12 idiosincrasias diferentes, con 12 maneras de hacer las cosas diferentes. Es en Puerto Rico y en Mayagüez. Yo digo que un pastelillo es un pastelillo de carne, de lo que venden en la Jicomini, redondito, con carne adentro y de hojaldre. Y allá en Aguadilla, un par de pueblos más arriba, ya dicen con pastelillos una empanadilla. No. Imagínate, aquí en Puerto Rico. Es de aquí en Puerto Rico. Aquí es Bellón, allá es Ficha. No, muchachos, es en Puerto Rico. ¿Tú te imaginas las 12 tribus de Israel? Así que, hermano, tendremos diferencias. Lo importante es que todos en el core, en lo central, estemos alineados y nos amemos. Ok, pastor, esta es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el Shabbat y la fiesta? ¿Por qué nosotros guardamos el Shabbat? ¿Qué es eso de la fiesta? Estamos viendo un sinnúmero de creyentes que están guardando la fiesta. Otros dicen no se deben de guardar, ya eso se cumplió, fueron abolidas, ¿verdad? Yo sé que esto es algo que es muy amplio, pero ¿qué tú nos puedes explicar, verdad, en manera concisa para que la gente entienda por qué ya nosotros no vamos el domingo a la iglesia, vamos en Shabbat, vamos el sábado, porque nosotros celebramos una fiesta de acuerdo al calendario hebreo, el orden bíblico? ¿Por qué? ¿Qué es todo esto? Ok. Ay, ese, tú me metes en camisa 12 varas. Yo no sé si hay gente que va a salir amándome, odiándome después de esta conferencia, pero vamos. vamos a eso. Lo primero que te tengo que decir, yo obedezco Torah porque quiero ser obediente. La respuesta sencilla, porque está en la Biblia, porque está en la Escritura, porque el Eterno lo dijo, porque el Eterno nunca dijo, la gente decía, por ejemplo, si había gente de otro lado, decía, la fiesta de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no la celebraban y los judíos sí. Pero cuando el Eterno las llamó y leemos su Escritura, y sea que buscamos en Éxodo, sea que buscamos en Levítico, o tú vas a ver, o hasta en Deuteronomio, vamos a ver que él dijo, mis fiestas, mis celebraciones, son las fiestas del Eterno. Y son convocaciones. Una pregunta. ¿Tú vas todos los días a Fortaleza? No, tú no vas a Fortaleza. No, tú no vas nunca a Fortaleza. Pero si de momento el gobernador te dice, César, estuve viendo un video tuyo. Necesito que mañana estés aquí a las 4 de la tarde. ¿Podrías estar, por favor? Y te convoca para estar en Fortaleza. ¿Tú vas a ir? Claro, ¿por qué? Yo no sé, tú no sabes ni lo que van a hacer allí, pero el gobernador te dijo que fuera. Hello, si el gobernador me citó. Es una honra que me haya pensado, independientemente sea de tu partido político o no, pero es una honra que el líder de tu gobierno te convocó para estar presente en una reunión. Tú no vas a llegar a la hora que tú quieras. Tú te va a llamar. Esa, permiso, estoy aquí esperando. Eso es las 4 de la tarde. Ay, pero es que yo prefiero ir a las 6. Pero es que no era a las 6 esa. Yo tengo otro compromiso. Era a las 4. Pero bueno, puede el miércoles. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿dónde está la honra? Tú, si el gobernador te dice, mira, tú cancelas lo que sea porque vas a ir a una cita con el gobernador a la hora que él te citó en la Fortaleza. Y si tú tienes que, tú no le vas a decir, pues usted me paga el peaje, usted me paga la gasolina, ¿qué beneficio yo voy a tener? Tú vas a llegar allí, es más, tú llegas y después preguntas. Es más, puedes preguntar cómo voy vestido. Eso es lo que puedes preguntar. Pero entonces, nuestro rey, nuestro señor, nuestro amo, nuestro Adón nos convocó a una reunión. Nos dice fecha y hora y nos dice que estemos allí porque él va a estar allí. Y nosotros continuamente le dejamos esperando. Y decimos, no, pero es que yo quiero ir tal fecha. No, pero es que yo quiero ir tal día. ¿Qué fecha es el aniversario tuyo con tu esposa? El 1 de noviembre. Ah, sí, porque cuidado que no te lo sepas de memoria. Tú imagínate, mira, ay, chica, pero es que ese día siempre cae tan cansón. ¿Por qué mejor? Mira, yo tenía una novia antes y resulta que antes, cuando yo tenía esa novia, yo celebraba con ella el 4 de abril. Eso es, para mí es más fácil, como ya yo me prendí en la fecha de mi novia, para mí es más fácil seguir celebrándolo la fecha en que yo siempre lo he celebrado. Yo sé que tú y yo es noviembre aniversario, pero pudiéramos celebrarlo mejor en abril, en la fecha de la novia anterior, para que a mí no se me olvide. Wow. Tú duermes ese día. Tremendo lío me busco. Pero entonces nosotros decimos, sí, yo sé que esa es la fecha en que tú dijiste el Señor, pero es que yo siempre lo he hecho así. Y como yo siempre lo he hecho así, yo me he acomodado toda la vida a hacerlo de esa manera. ¿Puedo mejor seguir haciéndolo así? Entonces después decimos, yo no quiero decir esta palabra.
pero es duro. Pero después entonces, si tú teniendo una mujer y estando en una relación con esa mujer, estás pensando y queriendo hacer las cosas como lo hacías con la anterior, físicamente tú no estás adulterando, pero mentalmente. Entonces, ¿no le estamos siendo fiel a nuestro Dios cuando si queremos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes, cuando las hacíamos de la otra manera? Amén. Si el Señor nos reveló cómo hacerlo, ¿por qué no lo hacemos como Él lo hizo? Entonces, yo no quiero hablar tanto sobre esto porque el tema yo pudiera traer, o sea, yo tengo predicaciones de hora y media de cada fiesta y de todo. O sea, esto es, yo puedo estar un mes hablándote de esto. Así que yo tengo un estudio del Shabbat que dura 2 horas y media. Sí, de verdad, yo te digo, aquí hay material para estar hablando un mes y medio de esto, ¿no? Es demasiado, demasiado material. Pero sí, yo te puedo decir algo. Número uno, las fiestas son santas convocaciones. ¿Qué son santas convocaciones? La palabra en hebreo es mijra kadosh. Mijra significa convocación, kadosh significa santa o separada. Santo significa separado, guardado, aparte, apartado. Entonces, un mijra kadosh significa una, es una santa convocación. Pero oye, que las palabras en hebreo tienen múltiples significados. Y la palabra mijra no solo significa convocación, significa ensayo. Lo que en inglés se le dice rehearsal. Lo que tú haces antes de la boda, yo hago un ensayo, un rehearsal de la boda para entonces después estar en la boda. Pues las santas convocaciones era como si fuera un blueprint, un plano profético del plan del Eterno, donde estábamos ensayando algo antes de que sucediera. Eran ensayos santos. Entonces mira que tuvieron un cumplimiento histórico como Pesach, que me habla de un cumplimiento histórico, ¿verdad? De cuando el pueblo salió, Pascua, cuando el pueblo salió de Egipto, y también tiene un cumplimiento en el Mesías, que cuando el Mesías muere, pero también tiene cumplimientos proféticos. Entonces, mira cómo estos blueprints son ensayos divinos de algo por suceder. Entonces, Pesach era un ensayo divino del sacrificio del Mesías. Vamos a ver que primero fruto, el primer domingo luego de Pascua, vamos a ver que es un ensayo divino de la resurrección del Mesías. Vamos a ver que 50 días posterior a esto, 49, y el próximo día, luego es Pentecostés, Shavuot, la de la semana. Y es profético profético de el derramamiento del Ruach HaKodesh, también es la misma fecha en que se dieron los 10 mandamientos. Amén. Entonces, mira qué cosa, porque tiene un cumplimiento histórico, pero también tiene un cumplimiento, ¿verdad? Una sombra profética. Entonces, ¿qué cosa? Yeshua no murió ningún día que no fuera Pesach, Pascua. Yeshua no resucitó ningún día que no fuera primicia. El Espíritu Santo no se derramó ningún día que no fuera Pentecostés. Él nos quitó el pecado durante el transcurso de panes y levadura. Entonces todas las cosas se cumplieron en fecha. Entonces luego tenemos las fiestas de primavera, las fiestas de, esas son las de primavera, pero luego tenemos las de otoño. Entonces las de otoño son el sonar de la trompeta, que me habla de el sonar de la trompeta, la última final trompeta en la que regresará el Mesías, pero en realidad es una larga celebración hasta luego Yom Kippur, el día de la expiación, y la fiesta de las cabañas, que es de 8 días. Durante 7 días habitamos en cabañas y el octavo tenemos una gran celebración, una santa convocación donde nos regocijamos en él. Entonces, en realidad estamos hablando de un periodo entero que comienza en Pesach, que comienza, perdón, en Yom Teruah, el día de sonar la trompeta, continúa en el día de la expiación y termina con la celebración de las cabañas y el octavo gran día. Entonces, cuando vamos a ver, esto se alinea con algo futuro. Uno nos habla de un futuro, una sombra profética. Nos habla de la trompeta con el que regresará el Mesías. Eso acaba precisamente los días temibles cuando llegue el Mesías, porque la gente piensa que ay, qué bueno, llegó papá. Cuando se acerca el Mesías, ay, Dios mío, yo no soy digno. Ayúdame, Señor. Examíname, Dios mío, ¿qué hago? Ok, llegó el Mesías y entonces llegamos hacia el momento donde el Mesías se entrona. El entronamiento del Mesías es el momento donde hace juicio. Él llega, se sienta en su trono en Yom Kippur, y en el Yom Kippur abre los rollos, juzga a la tierra, y entonces me habla luego de las de Shavuot, las 7 días en las cabañas. Me habla de la habitación temporera, el reino milenial, que es el séptimo milenio. Son 7 días, son el séptimo milenio, donde vamos a estar en las bodas del Cordero. Vivimos en cabañas, en Suca, que también nos recuerda la jupa, donde la gente se casaba o se casa debajo de esa cabaña, de esa jupa. Me habla de las bodas del Cordero, y acabando el séptimo día de vivir en las cabañas, ese octavo ya no vivimos en cabaña. Ese
Octavo, se quitan las cabañas y en el octavo nos regocijamos. ¿En qué nos regocijamos? En el octavo gran día. Y en ese octavo gran día nos habla de un nuevo comienzo. Me habla que luego del milenio vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. Todo me habla del Mesías. Todo me habla de Yeshua. Todo me habla de la primera venida del Mesías, de la segunda venida del Mesías, además de que me habla del contexto histórico y de lo que, verdad, que aprendemos que tiene que ver con Israel y con el pueblo judío, pero el pueblo judío ahora mismo la celebra sin el conocimiento que habla en el Mesías, que se refieren al Mesías. Ahora, yo que tengo el Mesías, para mí tiene más significado aún y yo no lo voy a celebrar. Entonces hay gente que me dice, pero entonces, ¿por qué tú vas a celebrar Pascua si esas ya se cumplieron, si todas las de primavera se cumplieron? Bueno, porque antes yo la celebraba como Mikra Kadosh, pero ahora Yeshua, mientras celebraba la Pascua, no mientras estaba unido con un grupito de personas comiéndose un cantito de pan así de chiquito y un vasito de uva así de chiquito, de uva así de chiquito, no. Mientras celebraba Pesaj, me dijo, hagan esto en memoria de mí. Ahora las fiestas de primavera dejaron de ser un Mikra Kadosh para ser un memorial. Ahora las fiestas de primavera me recuerdan lo que hizo Yeshua para redimirme en su primera venida, y las fiestas de otoño me son sombra profética y son un ensayo divino de lo que va a suceder en su segunda venida. Por lo tanto, la pregunta no es por qué yo celebro la fiesta. Esa, la pregunta es por qué no celebrarla. Amén. Una pregunta, la gente celebra montones de fiestas en Puerto Rico que no son de nosotros. No, es más, la gente celebra San Valentín. Eso lo inventó un jíbaro. No, la gente celebra el Día de los Muertos. Sí, eso se lo celebraron allí los otros días. Mira, en Puerto Rico están celebrando últimamente hasta el 5 de mayo. Y la gente dice que el 5 de mayo es la independencia de México. O sea, celebran 5 de mayo y no saben lo que están celebrando, porque eso es la batalla de Puebla. No tiene que ver nada con la independencia de México. Pero entonces Puerto Rico, todos lo celebran. Aquí celebran todo, pero ni siquiera vino de aquí. Entonces celebramos cosas que no tienen que ver nada con nosotros. Muchas de ellas que no nos edifican, muchas de ellas que hasta abren puertas que terminan trayendo maldición a nosotros. Pero entonces las que son diseñadas por el Eterno y Bíblica, eso es judío. Eso no es mío. Eso no es puertorriqueño. Yo no hago eso. Yo celebro Navidad, yo no celebro Hanukkah. Yo no hago eso. Entonces, qué tonto, porque no podemos abrazar esas cosas porque eso no es boricua. Pero cualquiera diría que Halloween es boricua. Cualquiera diría que, es más, ni Thanksgiving es algo bonito, pero ni siquiera es boricua. O sea, nada de eso es boricua. Pero entonces tú dices que tú no puedes celebrar esta porque tú eres puertorriqueño. Ay, por favor, déjate cuento que nada de lo que tú celebras es puertorriqueño. Wow. Fíjate, la cuestión es, la pregunta que nos tenemos que hacer, yo no lo celebro porque esto es de los judíos, y la pregunta es, ¿y Yeshua era puertorriqueño? ¿Jesús era puertorriqueño? ¿Era dominicano? ¿Era americano? Mira, es que yo te digo, mira, yo no los culpo, a veces yo no los culpo. Esa, en los años que tú tienes, ¿cuántas películas tú has visto de esas de que ponen en Viernes Santo que Yeshua se vista como un hebreo? Ningún momento, todas las que he visto siempre lo visten como un romano. Como un romano, una toga blanca y con una toga así, un paño rojo cruzándole para el lado, o púrpura o azul, y con una barbita lo machuchín, entonces, y un pelo bien largo. Entonces, a mí me da gracia. Mira, en estos días están dando una serie muy buena, se llama The Chosen. Es una miniserie y es la única miniserie que yo he visto. Hasta Tsitsi usan y hablan. Wow. Es buenísima. Es una serie, ya salió el primer season y está próximo a salir el segundo. Yo la recomiendo al 100%. Es muy buena. Anuncio no pagado. No será 100%, ¿verdad? Como nada, 100%, ¿verdad? Pero es muy buena. Entonces, el 90% de lo que nosotros vemos en pinturas, en dibujos, mira la Santa Cena. Mira esa Santa Cena, es una Santa Cena totalmente romana, en silla romana, si la Santa Cena era en el piso. La cena de Pesaj era recostada en el piso, con mesas había, no había sillas siquiera, eran cojines. Entonces, nosotros nos han enseñado un Yeshua grecorromano, un Jesús griego, un Jesús romano, nos han enseñado todo romano. Las misas, cuando tú ves, eso es, parece un culto imperial. Todo lo que nosotros, es más, es cuando tú te gradúas, ¿qué tú usas para graduarte? Y cuando tú vas a una conferencia, ¿dónde se da? En un anfiteatro. Ajá. ¿Dónde tú estudias tu bachillerato, maestría y doctorado? En una universidad. Todos son términos grecorromanos. Nosotros vivimos una ciudad grecorromana. Todo, la democracia, el Estado, todo, el Senado,
todo esto son conceptos greco-romanos, todo, nuestra vida está totalmente romanizada y el espíritu de Grecia es lo que domina a todo hoy. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros servirle a nuestro rey es una contracultura. Espérate, tengo que pararte aquí un momentito. Explícame eso, porque tantos años en la iglesia en un pasado hablaban tanto del espíritu de Grecia. ¿Tú me puedes decir algo del espíritu de Grecia? Porque ellos decían, yo hago el espíritu de Grecia. Y esto hablaban el espíritu de Grecia, pero lo abrazaban por el otro lado. colaban la mosca, pero dejaban pasar el camello. Entonces, yo, por ejemplo, te puedo decir de un lugar donde yo presencié un estudio sobre el espíritu de Grecia. Todo el mundo reprendió el espíritu de Grecia. Y lo cuando mataron, lo echaron fuera, lo mandaron al infierno. No, le quitaron hasta los derechos, lo excomulgaron. Y entonces, cuando yo hablé el término hebreo, me dijeron que allí lo que se hablaba era griego koiné. Que no dijera Yeshua, que era griego koiné. Yo dije, este es el lugar donde sacaron el espíritu de Grecia. Entonces me confundió. Así que, hermano, esto pica y se extiende. Esto es todo otro estudio más bien largo. Pero tenemos y lo vamos a preparar y viene. Pero tenemos que entender que esto es una contracultura. Es una contracultura. Porque esto es cultura, es obediencia a la Torah. Entonces, yo no puedo tener cultura si yo no obedezco la Torah. Entonces, esto es una contracultura porque ya yo he asumido una cultura que no ni siquiera provenía del Eterno. Hay cosas buenas en mi cultura. La amo. Yo soy patriota boricua. Yo soy boricua, para que tú lo sepas. Yo, ¿verdad? Pero si algo se aleja del diseño divino en contracultura, yo me alejo de él. Ah, es que todo el mundo hace esto, ¿por qué tú no? Porque esto no agrada al Eterno, aunque todo el mundo lo haga, yo no. Y en contracultura, yo tengo que tomar una decisión a quién es, dónde está mi alianza. ¿Mi alianza es hacia la cultura puertorriqueña o mi alianza es hacia la cultura del reino? Porque yo tengo que entender si yo soy primero ciudadano puertorriqueño y después soy ciudadano del reino, o aquí yo soy peregrino y extranjero y mi trabajo aquí es ser un embajador en cadena del reino de los cielos. Para eso yo no puedo adoptar la cultura de aquí, tratarla de implementar en el reino de los cielos. Yo tengo que tomar la cultura del reino y traerla a mi tierra. Así que es necesario que nosotros entremos en esta contracultura y dejemos de jurarle lealtad a lo que le hemos jurado lealtad. Si tú eres mexicano o chileno, lo que tú quieras ser, cualquier nacionalidad, y tú quieres ser ciudadano de Estados Unidos, tú tienes que jurar lealtad a Estados Unidos. Tú tienes que decir, I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic of Pakistan, one nation indivisible with liberty and justice for all. Y entonces tú juras lealtad y entras a ser ciudadano. Ahora tú eres leal, y si algún día el país de donde tú venías está en guerra con Estados Unidos, tú tienes que defender. Tú tienes un llamado de lealtad a defender Estados Unidos. Pues nosotros juramos Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Had, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed, Behafta Et Yahweh Elohecha, Ubehol Levavcha, Ubehol Nafshecha, Ubehol Meodecha. Escucha, oh Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es. Bendito sea su nombre y glorioso reino por los siglos de los siglos, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y ahora yo juré constitución al reino de los cielos. Y cuando yo juro la constitución del reino, ahora todo lo que está en contracultura con el reino, yo lo tengo que desechar, incluyendo todo lo que es el tipo de Grecia, me lo tengo que sacudir, porque yo tengo que decir a quién yo le voy a ser leal. Y cuando Yeshua le dijeron que cuál era el mayor de los mandamientos, citó el Shema, que es lo que yo acabo de decir. Amén. Fíjate, el libro de Jeremías es clave en eso. Ahora mismo no me acuerdo del capítulo, pero hay un capítulo en Jeremías que dice: en el camino de las naciones no sigáis. En otras palabras, la cultura no es mala, siempre y cuando no viola lo que está establecido en las escrituras. Y eso es bien importante. No significa que porque yo estoy conociendo las raíces hebreas de mi fe, significa que yo tengo que desechar el todo de mi cultura. Pero si algo, si un aspecto de la cultura viola lo que está establecido en la escritura, entonces hay un problema. Tengo que apartarme de eso, porque por encima de mi cultura hay una constitución, y es la Torah, es la escritura, que no es una cultura judía, es la cultura que se le reveló a los judíos
al pueblo judío, nuestros hermanos de la casa de Judá, pero es una cultura del reino. Quiero saludar, ¿verdad?, el pastor Luis Aníbal, que está ahí conectado. Mira, de paso, Luis Aníbal acaba de escribir algo ahí tremendo, y eso que sí. yo te acabo de decir sobre cultura y contracultura, y es lo mismo que diseño, y esto es algo que Luis Aníbal usaba mucho, y yo lo escuché mucho decir, de diseño y contradiseño. El Eterno tiene un diseño, y el enemigo lo que viene es dañar el diseño que el Eterno estableció. Entonces, el Eterno establece un diseño y él viene con un contradiseño. Entonces, ese contradiseño es un antidiseño porque es en contra del diseño de Yahweh. El diseño de Yahweh está establecido en las Escrituras. Y el antidiseño es algo que quiere venir en contra de lo que el Eterno diseñó. Y si nosotros queremos establecer cualquier cosa que parezca o que sea diferente a lo que Yahweh estableció, es una contracultura, es un contradiseño, y se va a encontrar un antidiseño. Y mira lo que Luis Aníbal escribió en el comentario ahí, que me está, es tremendo, poderoso. Porque lo que estamos diciendo, dice, las fiestas son diseños, que es lo que estoy diciéndote, de bendición, el que las celebra cruza la puerta, o sea, es como adiós contradiseño, cruzo la puerta y entro a través del dar en la puerta, de acceso bendecido, exclusivo, para ese tiempo. O sea, mira, no solamente para lo que vivimos, para este tiempo. ¿Por qué? Porque eso que escribió Luis es bien tremendo y es poderoso. Gracias, Luis, por compartir eso. De verdad, yo aprendí mucho de las enseñanzas de Pastor Luis. Hermano, cuando tú entras en el diseño de Yahweh, las fiestas son una puerta dimensional en el tiempo, donde se abre una puerta divina y se junta el cielo con la tierra. El Edén estaba en la tierra, pero en el Edén se paseaba el Eterno. O sea, el Edén era un punto de contacto entre el cielo y la tierra, donde la gloria de Dios estaba en la tierra y los que estaban en la tierra experimentaban la gloria divina. Wow. Era un punto de contacto. Cuando el Shabbat es una muestra del Edén por venir, porque cuando regrese el Mesías, va a volver a traer el reino de los cielos a la tierra y va otra vez a estar la gloria de Dios entre nosotros y el tabernáculo de Dios va a habitar entre los hombres. Y se va a restaurar ese diseño original del Edén. Cada vez que yo tengo un Shabbat o cada vez que yo tengo una fiesta, como estaba mencionando el pastor, es una puerta dimensional en el tiempo. No es una cita en un lugar. Yo puedo estar en Francia y tú puedes estar en Israel y el otro puede estar en Egipto y yo en Puerto Rico. Y antes la gente iba 3 veces en el año al templo. Ahora mismo, lamentablemente, no hay un templo, pero aún no habiendo un templo donde estar todos juntos orando allá en Israel, no importa dónde tú estés, en cada cita divina del tiempo, allí él está. Y hermano, yo sé que por tradición hay que tener un minyan, que es un grupo, las Ashkenazi, los ortodoxos, normalmente son un grupo de 10 hombres. Ya los más liberales cuentan hombres, mujeres y niños. Pero Yeshua nos enseñó que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, allí ya él se encuentra. Por lo tanto, con minyan o sin minyan, con minoría o sin minoría, si tú y yo nos reunimos en Shabbat, donde quiera que estamos, yo esté en Egipto, tú estés en Francia, el otro esté en Puerto Rico, estamos acudiendo a la cita del Eterno y mi Dios omnipresente está presente en todos esos lugares a la misma vez, porque no es una cita divina en un lugar, es una cita divina en el tiempo donde se une el cielo y la tierra para Amén. Tener comunión con el Creador. Poderoso. Yo quiero aprovechar, si hay alguien de los que está conectado que tenga alguna pregunta, algo que usted necesita que la aclaren o algo que le gustaría, ¿verdad?, preguntar, escriba su pregunta ahí. No lo sabemos todo. O ideas para una próxima charla también, o una idea para una próxima charla. Claro. Para entonces en un futuro reunirnos y traer esto. Si hay un tema, ¿verdad? Poderoso. Ya yo quiero otra, ¿viste? Esa. Ya yo que vamos. Y la vamos a hacer, la vamos a hacer. Hay uno que, ¿verdad?, que próximamente Juan Carlos Suárez va a tener un tema también. Esa no es yo quiero ver lo que Juan Carlos va a escribir, lo que va a hablar con Luis Aníbal también. ¿Verdad que somos un solo cuerpo? Somos un solo cuerpo. Podemos tener diferencias, pero las diferencias son mínimas. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Y es lo importante. Yo le oró al Padre y le dijo: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo. Somos uno. Mire, aquí hay una pregunta. Está en mi tía, ¿verdad?, que ella vive en Nueva York. Ella va a una congregación mesiánica. Ella pregunta: ¿cómo tú te sientes? La voy a traducir a español. ¿Cómo tú te sientes que una mujer, o qué tú piensas que una mujer, se cubra la cabeza? Ok,
Yo te voy a dar un overview rapidito y te voy a referir a unos libros muy buenos. Hay un libro que se llama Paul, Wife and Widows. Pablo, las mujeres Pablo, las esposas y las viudas. Y hay otro libro muy bueno, lo consigues por Kindle o por Amazon el libro. Hay otro que se llama las mujeres de Corintio, de Corinth Wives o algo así, las esposas de Corintio, o The New Corinth Wife, o no, The New Roman Wives, las nuevas mujeres de Corinto. Esto me va a dejar claro, porque vuelvo y te digo, esto es lo que pasa cuando nosotros no estudiamos las cosas desde el contexto. Okay. No hay en la Torá un mandato que dice que la mujer se cubra la cabeza. No lo hay. Por tradición, el pueblo hebreo lo hace. Las mujeres se cubren la cabeza por modestia, por tradición se cubren la cabeza, porque en el antiguo Medio Oriente era una señal de modestia cubrirse la cabeza. El hombre se cubría la cabeza porque se habló que Israel era una nación de sacerdotes, y hay una ordenanza al sacerdote de que se cubra la cabeza, a los sacerdotes, a los que no son sacerdotes, a los que no son levitas, no había una ordenanza de cubrirse la cabeza. Pero como después el Eterno llama a Israel un pueblo de sacerdotes, entonces ellos en esa función se cubren la cabeza. En realidad, si tú vienes de la descendencia de Aarón, se supone que tú estás llamado a cubrirte la cabeza, porque eso fue un mandato para eso. Acuérdate que en los 613 mandamientos, unos eran para hombres, uno eran para sacerdotes, uno eran para mujer, uno era para la cosecha. O sea, no todos los mandamientos eran del Eterno, todos son válidos, pero cada uno se aplicaba en distintas circunstancias. Y eso es algo que muchas veces no lo entendemos. Ahora, lo que sí te puedo decir, Pablo me habla en sus escrituras sobre la cobertura de cabeza. Pablo no tiene la autoridad, y ni nadie tiene la autoridad de escribir ninguna ley nueva que no fuera la que Dios dio. Solamente es la que Dios dio. Para eso tenemos que entender por qué Pablo dice todo al revés. Por qué Pablo dice que la mujer se tiene que cubrir la cabeza, pero por qué dice que el hombre no se debe cubrir la cabeza cuando Dios ya se cubría la cabeza. Es más, Pablo se debía estar cubriendo la cabeza. Y cuando estaba en la sinagoga y todo, Pablo se cubría la cabeza. Y cuando entraba al templo, imagínate, si uno llega con la cabeza cubierta al templo, no lo hubieran dejado entrar. ¿Cómo es que Pablo me dice que no se cubra la cabeza? Pablo me dice que la mujer se calle, pero después me dice que cuando la mujer profetice, que se cubra la cabeza, o se cubre la cabeza, o se calla o habla. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pues entonces, si nosotros lo estudiamos desde el contexto de la mujer romana, vamos a entender algo. Y es que la liberación femenina, nosotros pensamos que es ahora que esto comenzó, y estos moveres de liberación femenina, esto ha existido desde siempre. Y una de las cosas que vamos a ver en el primer siglo es que los hombres eran sumamente liberales en todo. Los hombres romanos, pues tenían relaciones sexuales, podían tener con mujeres, hacían cosas, pero entonces, o sea, como el buen macho, ah, macho, yo hago esto, pues así mismo era en la sociedad romana. Pero entonces la mujer tenía que ser sumisa, la mujer no podía hacer todo eso, y se levantó un movimiento en Roma, porque vuelvo y te digo, las solteras no se cubrían la cabeza, pero la mujer casada sí se la cubría. Así que se levantó un movimiento social, una protesta de revolución femenina en Roma, y lo podemos estudiar en historia. Tú lo puedes estudiar en historia, puedes leer estos libros. Yo después, no sé si tú los tienes, algunos de los que yo te mencioné, son por lo menos tres libros yo tengo que te hablan de eso, y los puedes conseguir en Amazon, son muy buenos, te los recomiendo. Y te van a hablar sobre esta mujer nueva que se levantó diciendo, no, yo cuando estoy en público, yo me voy a descubrir la cabeza para que todo el mundo vean que aquí yo también mando, y yo voy a hablar igual. Y las mujeres se vestían con algo que se llamaba una pala. Los hombres usaban algo que se llamaba una toga, y las mujeres comenzaron a vestirse con toga, a vestirse como hombres, y empezaron a quitarse la cobertura y hacerte peinados bien ostentosos, que de paso, si tuvieras cuáles eran los peinados ostentosos de aquel día, te caes para atrás, porque no eran nada ostentosos comparado con los de hoy en día, que asustan. Y con las mujeres empezaban a ponerse sus peinados ostentosos, a no cubrirte la cabeza, a hablar en público, y eso traía deshonra al pueblo. Entonces, ¿qué cosa? Porque para eso, si estudiamos la arquitectura, cómo estaban hechas las casas de Corintio, vamos a entender lo siguiente. ¿Tú alguna vez has ido al Viejo San Juan? Claro. Cuando vas al Viejo San Juan, ¿has visto alguna de estas casas que tienen un patio interior?
Sí. Y miraste para adentro, aunque no era un restaurante ni nada, miraste para adentro como buen boricua a ver cómo era. ¡Qué lindo! Y le dije, Angeli, mira eso, ¡qué brutal! ¡Qué linda se ve por dentro! ¿Verdad? Bien, y si llega a haber estado el dueño cruzando, te voy a decir, que estás mirando para acá adentro. Pero él ya está curado de espanto porque todo el mundo envió a San Juan, mira para adentro para ver las casas de patos interiores. Yo estoy convencido que estas cartas como Corintios, como con las primeras cartas de los Corintios, están dirigidas como Gálatas. Yo creo que están dirigidas a las personas que tenían de clase alta, personas que tenían casa, porque si tú fías la manera en que le habla, no le está hablando al esclavo, no le está hablando al pelado, no le está hablando a los de la clase baja, le está hablando a personas en posiciones de autoridad. Si leemos la escritura, nos vamos a dar cuenta. Entonces, cuando las personas estaban en la sinagoga o cuando estaba el templo, iban al templo, ellos se cubrían la cabeza a los hombres. Las mujeres tenían el lugar donde ellas adoraban tranquilas. O sea, ellas hablaban, pensaban, pensaban, ya está, las mujeres estaban en esta área, los hombres estaban en aquella otra, tenían libertad, no había ningún problema. Ahora, cuando ellos no estaban reunidos en la sinagoga, ¿dónde se reunían los creyentes del primer siglo cuando no estaban en una sinagoga? Porque ellos se reunían en la sinagoga con los mismos judíos. Correcto. Con la misma tradición de los mismos judíos, un sábado igual. Pero cuando se reunían en otro momento que no fuera en la sinagoga, ¿dónde se reunían esos creyentes? En las casas. Pero en la casa de un pelado que no caben. No caben en una casa de un pelado, caben en la casa de los que tienen buenas posiciones, y esas casas eran, como te estoy diciendo, parecidas a las casas de nosotros, que se construían cuartos alrededor. Después, en otro momento te puedo compartir, no sé si la has visto, un diseño de estas casas, como se ven, como se veían, y tú vas a ver que tenía un área central, un ala grande en el centro donde cabían las personas y se podían reunir. Ahí se hacían las reuniones. Por lo tanto, todo el que pasaba por ahí veía a una mujer. Y si esa mujer que estaba parada al frente, hablando, profetizando, porque en el Eterno ella estaba ejerciendo ese carisma de profecía, y de momento la veía hablando o enseñando al frente y no tenía su cabeza cubierta, ¿qué iban a decir que era? Una prostituta. Una nueva mujer romana, de esta de la rebelión, que se estaba rebelando en contra de los hombres, iba a traer deshonra. Así que le decían, no, cuando usted se vaya a profetizar, cúbrase la cabeza. Ah, cuando usted está allá en la sinagoga, eso es otra cosa. El hombre, por otro lado, cuando el hombre adoraba al César, el culto al César, era con la cabeza cubierta. Inclusive tú puedes encontrar estatuas, y vas a ver algunas de las esculturas del César con la cabeza cubierta, el sacerdote con la cabeza cubierta, y en ese culto imperial tú lo vas a ver con la cabeza cubierta. Yahweh le está diciendo. El Papa se cubre. Es porque es un culto romano. Entonces, cuando ellos estaban en la sinagoga, el hombre usaba su talit, usaba su kipá, eso no es ningún problema. Cuando el hombre estaba en una casa de estas que son abiertas, que todo el mundo ve, y lo ve hablando y gritando, y lo ve con el culto y cantando y haciendo alabanzas y oraciones, y lo ve con el talit puesto, ¿qué va a decir? Culto romano. Están adorando al César. Entonces dice, cuando tú estés haciendo eso, y vuelvo y te digo, la escritura fue escrita para mí, pero no fue escrita a mí. Esto, como no fue escrita a mí, yo tengo que estudiar el entorno para que yo lo entienda. Le está diciendo a ellos, mira, mano, cuando tú estás haciendo, no te cubras la cabeza, porque es que van a pensar que le estás rindiendo culto al César. Mujeres, no hagan esto, porque van a pensar que tú eres una de esas mujeres de por ahí. Los hombres, vístanse de copa de hombres. Mujeres, por favor, vístanse como usted quiera. Quizás ustedes no son romanas, pero vístanse de diferente a los hombres, porque es que van a decir que ustedes son de esta nueva, las nuevas esposas romanas, y van a decir que ustedes son de este grupo de revolución, que lo que quieren es ¿por qué? En realidad todo esto es para cuidar a la mujer, no es para castigarla, no es para decirle, menos para guardarla. ¿Por qué el Eterno no tenía sacerdotisas en el templo? La mujer puede hacer ejercer ministerio, pero ¿por qué en el templo no había mujeres sacerdotisas ni levitas? ¿Por qué? Porque las demás naciones tenían prostitutas en el templo y se llamaban sacerdotisas. Y las sacerdotisas que se encontraban en el templo eran prostitutas. Y la gente, como un ritual religioso, tenía relaciones con ellos, y eso estaba bien, tener relaciones con ellos, pero la mujer quedaba como una prostituta. Las sacerdotisas se acostaban con las personas. Eso era parte de sexo ritual. Eso era sexo ritual. Entonces el Eterno dice, no, en mi templo no va a haber mujeres. ¿Por qué? Para guardar el honor de la mujer, para que nadie diga que en el templo del Eterno es prostituta, para que nadie diga que aquí la mujer nosotros la usamos para abusar de ella. Entonces el Eterno nunca humilló a la mujer. El Eterno nunca la puso como segundo nivel. La gente dice, la gente que no sabe dice, en la cultura judía eran bien machistas. No, en la cultura judía el hombre cuidaba a la mujer como brazo más frágil. ¿Por qué? Y la mujer llegó a ser, para el hombre creyente luego de en Yeshua,
símbolo de la iglesia y el hombre es símbolo de Yeshua, y la relación tiene que ser la, como Yeshua y la iglesia, que la mujer lo honre y que el hombre la cuide como brazo más, vaso más frágil. Así que en realidad todo esto se hizo para guardar el honor de la mujer, para ayudarla, y era por ejemplo, eso se refería a una cosa que estaba sucediendo en el primer siglo en ese lugar específico. Si nosotros no lo estudiamos, no entendemos la carta, porque como no te la escribieron a esa ni a José Arroyo, se la escribieron a ellos, pues esa cosa, y ahí te habla también de los banquetes, de las comidas, te habla de los sacrificados a los ídolos, te habla de un montón de cosas que después, pues, de unas cosas que eran inmorales, que para el Señor Dios Todopoderoso eran inmorales, pero quizás para el pueblo romano no lo era, porque la manera de ellos pensar eso no era inmoral. Para ellos era inmoral la circuncisión. Y dice, ¿cómo es posible? Ustedes han hecho eso, ¿qué inmoral? Y para el pueblo dice, no, eso no es inmoral, es la señal del pacto. Entonces, es una contracultura. Para eso nosotros tenemos que estudiar. Por eso te digo, no es solamente el hebreo, es la cultura, el entorno y el contexto de lo que estábamos estudiando. De tal manera que nosotros podamos explicarlo. Hoy en día, pues mira, hoy en día no es, quizás no es la cobertura de cabeza. Hoy quizás es el anillo. Cuando yo uso el anillo, la mujer usa el anillo, pues quizás eso significa que está casado, quizás que se sienten de mano, que no lleguen en cajos aparte, bueno, a menos que no sea que uno, ve, yo tengo reunión de ujieres, tengo que llegar más temprano, me voy en otro carro, pero que estén juntos, que se sienten juntos, que lean la Biblia juntos, ¿me entiendes? Eso me enseña, obviamente, si yo soy pastor, uh-huh. Hay una hermana en la congregación que yo tengo que decirle algo. Pero yo no voy a decir, hermanita, usted está haciendo esto mal, usted tiene que cambiar, porque hermano, yo no puedo hacer eso. Me va a coger el esposo y decir, mire, pastor, permiso. Ella es más esposa suya que mía. Pues yo, la manera correcta, yo le digo, mira, permiso, yo quisiera hablar con tu esposa. Yo sentí de parte del Señor que ustedes quizás deberían corregir esto y esto y esto y esto. Y él me va a contestar, ah, ok, pues mira, yo me reúno y hablo con ella. O quizás me dice, pues mira, vamos a reunirnos y hablamos juntos. Pero la manera correcta, yo no voy a ir a estar regañando a una mujer ni amonestando a una mujer en el templo. Eso está erróneo. Eso no se hace. Hay congregaciones donde las mujeres están todo el tiempo. El pastor dijo y el esposo ya está alto. Entonces, si tenemos esposos inconversos, algunas veces y el esposo inconverso está alto el pastor y no se quiere convertir porque el pastor dijo, pero es que el pastor. Entonces ella es más esposa del pastor. El pastor es más jefe de la casa que su marido, no lo está honrando. Obviamente está causando un estorbo para que esa mujer, para que ese hombre pueda venir a los caminos del Eterno. Entonces, bien importante que nosotros entendamos cómo Dios cuidaba a la mujer, porque de la misma manera me llama la hermanita, pastor, permiso, quiero decirle tal cosa. Tengo hermanita, de verdad, en este momento no la puedo atender, pero le voy a pasar la información a mi esposa o este es el número de mi esposa. Hable con ella para que sea mi esposa la que hable con usted y la aconseje. Yo me reúno con mi esposa, o si quiere en algún momento usted y su esposo y mi esposa y yo nos reunimos los cuatro y hablamos. O si usted quiere hablar conmigo solo, pero por favor que entonces esté su esposa o con una puerta abierta o con un testigo, con una mujer o con mi esposa. ¿Ve? Porque es la manera de nosotros guardar a la mujer. No es como dicen por ahí, para que yo no caiga en tentación y vaya a pecar, hermano. O sea, si es que tú vas a caer en tentación, tú tienes que analizar, porque tú puedes estar, ay, hermana, yo no quiero estar con usted porque me tienta, hermano. Pues tú debes analizarte. En realidad es porque yo quiero cuidarla, quiero guardarla, quiero protegerla, quiero honrar a su marido, porque hay un orden divino establecido y así todas las cosas van a estar bien. El marido va a estar bien feliz de que yo lo honre a él como marido. Ella va a estar feliz de que yo la estoy respetando. Mi esposa va a estar feliz de que yo no estoy aconsejando mujeres por ahí y todo el mundo va a hacer las cosas en orden. Cuando lo hacemos en desorden, ¿cuántos casos de evangelistas y pastores no han salido en la televisión? Va, muchísimo. Tú y yo no estamos exentos de eso. Tú y yo podemos ser próximos. Así que, de verdad que todas estas cosas que se establecieron fue para cuidar, honrar la figura de la mujer, porque la mujer es el vaso más importante. ¿Por qué la mujer no iba a la batalla? La mujer no iba a la batalla en la guerra. ¿Por qué? Ah, porque el sexo débil y el hombre es el único que puede. Nosotros también podemos, pero no, es porque era bien importante, porque ustedes portaban la vida. Y si ustedes llegan a la batalla y las matan, no hay más ciudad, no hay más generación, no hay más pueblo. Se acabó. ¿Me entiendes? Así que todo el tiempo el Eterno lo que ha hecho es honrar, guardar y cuidar a la mujer. Así que la cobertura, si usted se quiere cubrir la cabeza, gloria a Dios. Yo les recomiendo que si usted está en una congregación muy tradicional donde la mujer se cubre la cabeza, cúbrasela. Así honra y todo el mundo está bien. Si usted está en una congregación donde nadie se cubre la cabeza, pero usted siente cubrirse la cabeza, cúbrasela. Pero si lo que usted hace o deja de hacer le es de tropiezo a otro,
pues entonces absténgase de hacerlo. Mis hijas usan pantallas y algunas veces han ido a una congregación donde nadie usa pantalla. Yo digo, hazme un favor, vamos a ministrar, quítatela. No es que sean malas, pero si ellos no se sienten cómodos, pues vamos a quitárnoslas para no hacerle pie de tropiezo a ellos cuando vayamos a ministrar, porque vamos a ministrar y, ¿verdad? Pues van a sentirse incómodos. Entonces, si hay, si hay alguien de otro país, pantallas, aretes. Sí, aretes. Pues entonces hemos tomado la decisión de hacerlo, ¿me entiendes? De honrar la manera. Aquí uno usan pantalones, aquí usan falda. Nosotros nos adaptamos para ser de bendición en donde quiera que nosotros vayamos. Pero de la misma manera, si hay una hermana que se siente que ella no debe usar pantalones porque ella se siente que no se siente cómoda, que solamente debe usar falda, yo no sé quién para decirte, tú te tienes que poner pantalón, sé libre, sal del espíritu de la falda. No, hermano, no. Eso yo estoy haciendo... Yo la estoy haciendo pecar. Déjela en la falda. Si ella se siente cómoda, ella se siente que agrada el Eterno en la falda, déjela usar la falda. Así que sí. Yo creo que esto es algo muy personal, pero tenemos que entender el contexto en que fue escrito. Mira, vamos a coger una pregunta más porque ya van a ser las 10. Si diera tiempo para otra más, pues la tomamos. Aquí hermano Roberto Quiquito Ruiz, ¿verdad? Que es otra persona más que despertó y ha comenzado a guardar la Torá, quiere guardar el Shabbat y la fiesta. Eso es, te felicito, mi hermano Robert, no te des por vencido, para adelante. Y cualquier cosa en que te podamos ayudar, el Roe José Arroyo, que le hablé de tu congregación, Roe, posiblemente te va a estar visitando más adelante. Cualquier cosita, lo anuncio no pagado, los sábados a las 10 de la mañana, frente a Papa Autoelectric en Mayagüez. Esa es la calle R. Martínez Nadal, que antes era calle Luna, frente a Papa Autoelectric. Allí nos vemos los sábados a las 10 de la mañana. Y cualquier cosa, en mi perfil de Facebook, que me consigues por Roé José Arroyo. También tengo otro perfil, otra página que se llama Moré José Arroyo, o la de la congregación, que es CCM Llave de David. Por cualquiera de esos tres perfiles, si no, después me buscas entre los amigos de ESAR y me encuentras. Allí yo tengo toda mi información, es pública. Allí encuentras mi teléfono, mi dirección, todo. Allí me pueden llevar preso. Mire, esa pregunta que él hace es excelente, porque muchas veces, ¿verdad?, cuando decidimos regresar a las raíces hebreas de nuestra fe, surge una incógnita: ¿cómo yo voy a transmitir esto? ¿Cómo yo puedo llegar a la gente? Él está haciendo una pregunta que es bien importante: ¿de qué forma podría comenzar a hablarle a otra persona sobre la Torá? Ok, yo te voy a dar una recomendación bien mía, muy mía, muy mía, muy mía, muy personal. No tienen que estar de acuerdo, pero es muy mía. Yo aprendí, he aprendido de muchas personas. Pastor Darío me enseñó esto. Rico Cortés me enseñó esto. Yo nunca voy a enseñar algo que yo no domino. No debo hacerlo. Eso es correcto. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque voy a estar, yo puedo ser que yo esté convencido de que esto es verdad, pero como no sé explicarlo y no lo domino, trato de explicarlo y alguien que quizás domina lo que está diciendo con mucha palabrería me va a enredar y yo voy a quedar en la página de Cheo, como decimos en Puerto Rico. Eso es una cómica que aparecía en el periódico donde él hacía críticas sociales. Y pues tú no querías estar en la página de Cheo porque te estaban poniendo públicamente. Eso es lo que significa a lo boricua la página de Cheo. Vamos a quedar mal. Así que yo lo que les recomiendo a todo nuevo creyente, tenemos un fuego, un anhelo y una pasión por lo que acabamos de descubrir y queremos que todo el mundo lo sepa a la misma vez que yo lo sé. Pero también tengo que mirar para atrás y decir cuántos años yo llevo en el evangelio antes de yo darme cuenta de esto. Y si a mí me tomó todo este tiempo antes de yo abrir los ojos, quizás al otro no le vaya a tomar tanto tiempo porque estamos viviendo un gran avivamiento y un gran despertar, pero yo no puedo ser yo el que traiga la convicción. Tiene que ser el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu del Eterno, el que traiga la revelación. Nosotros sembramos la palabra y yo descubrí esto. Yo no lo descubrí, se estaba ahí. Yo entendí esto porque yo estaba usando la Biblia y estaba orando. Amén. Nadie me lo dijo. Yo lo entendí. Y cuando yo traté de preguntar, resultó que encontré personas. Es aquí, tú acabas de encontrar personas que están igual que tú. Y estas personas te van a ayudar, pero a través de la Biblia, del estudio. Hay muchos estudios muy buenos. Yo te puedo, además de la congregación local mía donde yo estoy, yo te puedo recomendar los estudios de la Torá que se hacen los miércoles en Teshuva TV con el hermano Rico Cortés. Te puedo hablar de la yeshiva que tenemos para enseñanza en nuestra congregación en Isabela por las tardes. Hay muchas maneras, que hay muchas alternativas de tú crecer. Pero lo más importante, hermano, es que primero te empapes.
Nosotros tenemos que pasar por un detox. Cada vez que tú vas a empezar un proceso de dieta, cambio de rutina, tú necesitas desintoxicarte. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner vino nuevo en odre viejo. Entonces es bien importante que yo pase por un proceso de renovación donde yo me evalúe, yo me examine, yo empiece a sacar, a validar. Yo necesito pasar un proceso de validar donde yo valide esto estaba correcto. Diandre, esto no estaba correcto. Ok, esto definitivamente lo sostiene la Biblia. Esto se colgó. Y entonces una vez que yo vaya validando, porque ¿sabes lo que pasa? Yo muchas veces no sé qué decir porque no tengo contenido que yo haya estudiado y me conste. Yo tengo contenido de lo que yo escuché del pastor. Yo tengo contenido de lo que dieron en la escuela bíblica. Yo tengo contenido de lo que dieron en el estudio de los jueves. Yo tengo contenido de lo que más o menos vi ahí en el expositor. Pero de que yo me haya sentado a estudiar, a leer y yo a tomar notas y a apuntar. Antes las Biblias estaban todas marcadas y ahora la mayoría de los hermanos no las tienen marcadas porque ni Biblia de papel llevan, la usan en un celular y no tienen nada, no tienen escrito. Se acaba el culto. Se acaba el servicio y dice, ¡guau, ese servicio estuvo brutal! ¡Estuvo tremendo! ¿Sí? ¿Qué? Va, brincamos, saltamos, danzamos, adoramos, ¡estuvo tremendo! ¡Ah, tremendo! ¿Y de qué fue la predicación? Yo no sé, pero saltamos y brincamos y adoramos para Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes para compartir? Salto, brinco, grito, gozo. Eso es lo que tienes para compartir. Porque no se te quedó nada. Porque tienes que estudiar. Tienes que leer la escritura. Aprender de la revelación. Entonces, según vayamos creciendo, como la senda del justo, que como la luz de la aurora, vamos a decir como Pablo, ya no somos niños. Ahora vamos creciendo. Ya yo no tomo leche. Ahora estoy comiendo vianda. Y a la medida que tú vayas aprendiendo, tú enseñas hasta donde tú conoces. No enseñes más allá, no trates de irte más arriba, enseña lo que te consta, comparte y no trates todo el tiempo de treparte en un púlpito a tratar de probar equivocado a la otra persona. No estamos aquí para debatir y probar equivocado a nadie. Estamos para compartir en amor y dar por gracia lo que por gracia recibiste. Y si la persona lo recibe, gloria a Dios, tú vas y llevas la bendición. Y si la persona recibe la bendición, que la bendición se quede con ellos, shalom alejen, la paz sea contigo. Pero si la persona no te recibe, sacudes los pies y la bendición regresará a ti, como dijo Yeshua. So, tú compartes, no te pongas pico a pico a tratar de convencer a nadie. Tú trata de brillar. Lo mejor que tú puedes hacer es vivir lo que aprendiste. Amén. Si tú aprendes algo y lo vives, aun cuando todavía no lo hayas dicho, cuando tú vengas a decir, wow, pero es que a pesar de todos los problemas, ya yo llevo 25 años de casado. ¿Y cómo lo lograste? Obedeciendo lo que dice la escritura, amándola porque es una decisión, no era una emoción, en medio de todos los problemas, perdonándonos cuando ambos fallamos, nos perdonamos, nos restauramos, criando a mi familia en la Torá, guardando Shabbat juntos, orando por mis hijos, cubriéndolos, yendo juntos a congregarnos, celebrando las fiestas, cuando tú ves comiendo limpio, comiendo en la mesa. ¿Sí? ¿Cómo tú haces todo eso? ¿Cómo tú sacaste eso? En la escritura. Solamente sigo el diseño del Eterno. Y la gente te va a decir, yo quiero eso. ¿Qué tengo que hacer? Sirve al Señor Yeshua, que es la palabra revelada, y será salvo tú y tu casa. Y tú vas a ver que tú vas a empezar a buscar de la escritura y la gente va a querer eso. Yo una vez, hace unos cuantos años atrás, escribí en un post de Facebook normal, algo que para mis hijos era normal. Yo describí el Shabbat, yo les dije, hoy nos reunimos todos a la mesa, partimos el pan, compartimos el fruto de la vid, cantamos, lloré por mi esposa, ella oró por mí, yo puse las manos sobre mis hijos, oré por ellos, cantamos canciones juntas, oramos por la comida y le dije tantas cosas bien bonitas que habíamos hecho a la luz de unas velas que habíamos encendido y una persona me escribió, estoy llorando. Tú no sabes cuánto yo anhelo tener esto. Yo quisiera poder tener algo así. Yo quisiera poder haber hecho con eso con mis padres. Yo quisiera hacerlo con mis hijos. ¿De dónde a ti se te ocurrió eso? Yo solamente estoy diciendo Shabbat. Eso es lo que yo hago todos los viernes. Otra persona, un ministro me dijo, yo estoy acabado, yo estoy agosado, estoy quemado, necesito unas vacaciones, ya yo no puedo, varón, el ministerio me tiene tan trabajado. Yo dije, pero un problema, el ministerio no debe ser una carga, el ministerio tiene que ser una bendición. Hermano, porque tú estás tan cansado, porque tú no te coges ni un sábado libre, tú tienes que descansar en el Shabbat, coge, no atiendas llamadas de consejería en el Shabbat, no hagas
cógete un break, cógete, descansa el chaval es para ti, para tu familia, gócense después de haberle dedicado el día al Eterno, váyanse, caminen bajo un árbol, mójense los pies en la playa, compartan juntos, jueguen un juego de mesa, saquen el tiempo para el Eterno, para compartir, no a sentarse a ver televisión, no a hacer un estudio bíblico, no a usar la computadora, no a hacer nada, cógete un día, si tú toda la semana te coges un día de reposo, renueva tu fuerza y empieza la semana con mucha fuerza, pero como ahora la rebeldía nos lleva a explotar nuestro cuerpo, porque yo no tengo que guardar el Shabbat. Mira, hermano, dígale a los hijos de Israel que estaban esclavos en Egipto, usted no tiene que guardar el Shabbat. ¿Qué? Que después de todo eso, tú me dices que yo no guardo el Shabbat. Te creerás tú, porque para ellos el Shabbat era descanso de la esclavitud que tuvieron. Cientos de años sin poder guardarlo. Tú me vas a decir a mí, pero entonces para nosotros, todos los mandamientos que dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, todos esos los hacemos. El único que me dice, no hagas nada, descansa. Ese, no, eso no es de Dios. El único que me dice que descanse, que no haga nada, ese yo no lo quiero. Y todos los que me imponen que no haga esto, eso sí los acepto. Ay, por favor. Pero lo que te digo, que nosotros, no, es rebeldía pura en contra de lo que es del diseño del Eterno. Wow, quiero terminar haciéndote esta pregunta, Robert. No sé si hay alguna pregunta en particular, otra que quieras contestar ahí. Quiero terminar por lo menos haciéndote esta pregunta. Mira, por ahí me pregunta que si vamos a seguir haciendo live entre los dos. Yo estoy dispuesto, ¿verdad? Tenemos que ver los horarios de esa y los horarios míos. Esa también va a hacer unos cuantos live con otras personas. Yo también posteo contenido en YouTube todas las semanas. Todas las semanas yo posteo contenido en YouTube, vas a ver ahí las enseñanzas, normalmente están en YouTube, y las oraciones y devocionales y eso, que ahí siempre están en Facebook. En Facebook, ¿el canal de YouTube? Sí, en Facebook vas a encontrar la página CCM Llave David, y en YouTube lo mismo. Tú vas a youtube.com/c/, que eso, todas las páginas lo tienen, y después CCM Llave David. Me consigue, tú buscas CCM Llave David, ahí vas a encontrar los estudios. Hay algunos estudios, son como de 45 minutos, los demás son de una hora para arriba, así que siéntate con calma, con tiempo, con libreta y papel para que puedas seguir los estudios. La pregunta que te quiero hacer es, mira, guardar el Shabbat, guardar la fiesta, ¿es una carga? Yo te voy a decir una cosa. Después que yo he descubierto eso, si tú te atreves a quitármela, tú y yo tenemos un problema. Tú y yo tenemos un problema porque no hay un mejor momento cuando... Mira, yo te voy a decir, y no solamente las fiestas ordenadas por el Eterno, porque las fiestas ordenadas por el Eterno son un gozo tremendo celebrarlas. No es una carga, es un gozo. A mí me apasiona hacerlo, a mis hijos les apasiona. Aún las fiestas proféticas que necesariamente no son ordenadas por el Eterno, pero aparecen en la escritura, como lo es Purim y lo es Hanukkah, muchachos. El 25 de febrero ahora se celebra Purim, que está basado en el libro de Esther. Mis hijos están contando los días para Purim, están gozosos con Purim. Mis hijos le encanta celebrar Hanukkah y esa ni siquiera está ordenada. Yo le digo a mis hijos, yo le llego a decir a mis hijos, es que Hanukkah no lo tienes que celebrar. ¿Qué? Si yo quiero. No, pero es que Purim esa no tienes que hacerla. Pero papi, es que yo quiero. Cuando celebramos Sukkot en las cabañas, cuando hacemos la cena de Pesaj, hermano, excelente. De verdad, el que piense que esto es una carga, pues está tostado. Ah, puedes convertirla en una carga. Puedes hacer una carga. Déjalo para tú, para última hora. Esté preparando todas esas cosas ahí última hora. Y va a ser hostil y va a ser cansón. Y ay, Dios mío, y tanta gente, y qué problema, y tanta cosa. Ah, prepárate con tiempo. Tú sabes que eso mismo va a pasar con la venida del Mesías. Por eso son ensayos divinos. Porque si tú esperas a que el Mesías achuene para tratar de, ay, Dios mío, suena la trompeta, ayúdame. Te aseguro que no la vas a pasar bien. Pero si tú comienzas a prepararte desde ahora para el retorno del Mesías, te aseguro que no te va a tomar como ladrón en la noche. Vas a estar preparado para el retorno del Mesías. Así que si tú no quieres que las fiestas sean cansonas y sean gravosas, prepárate con tiempo para que te las disfrutes y te las goces y pases el mejor tiempo de tu vida. Una fiesta que no tiene que ver con bebelata y bocachera y con música, sino que todo lo que tú estás haciendo mientras la celebras, a la misma vez estás cumpliendo una ordenanza de tu maestro y a la misma vez estás hablando del propósito y el plan del Mesías para tu vida. Así que no existe una manera posible en que sea gravoso. Ah, tú puedes celebrarlo a los religiosos y tú puedes tener un Shabbat súper religioso. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no mires para el lado. O tú puedes sencillamente disfrutar el Shabbat y tener el mejor tiempo de tu vida.
Amén, amén. Así que, hermano, este no va a ser el último Facebook Live que vamos a estar haciendo. Roe, no crea que este es el último que voy a hacer contigo. Vamos a volver a tocar otros temas. Sé que la vamos a pasar de maravilla. Me alegro que la gente, ¿verdad? No ha sido 3 horas. Hemos estado 3 horas conectados. 3 horas. Y yo pensaba que yo predicaba largo. Lo que pasa es que entonces yo predico largo, tú enseñas largo, entonces entre los dos nos juntamos y mira para allá lo que hemos hecho, un maratón. Eso es así. Así que estén pendientes el próximo Facebook Live, el próximo va a ser, ¿verdad? Con el More Juan Carlos Suaste. El hermano es, si no me equivoco, él es mexicano, vive en Estados Unidos y es tremendo maestro en la palabra. Vamos a estar hablando un tema, ¿verdad? Interesante, pronto lo vamos a estar anunciando. Así ya, que vayan. Teddy te dejó temas por ahí. Veo que Teddy te escribió. Sugiriendo temas para una próxima ocasión. ¿Cuál es el nombre del Eterno? Sugiriendo otro tema que es ¿cuál es el propósito de la creación? Y veo aquí que alguien, Guzmán Díaz Eusebio, está sugiriendo un estudio sobre Hechos 2. Eso estaría muy bueno. Y sobre Primera de Corintios 14, donde habla de las lenguas. O estudios también, ¿verdad? Al respecto. Eso también es algo que pudiéramos tener. Alguien está hablando sobre Shabbat, sobre qué es el pacto, la señal y el mandamiento, y son quizás temas que se pueden cubrir en el futuro. Son muy buenos. Sea conmigo o con quien sea, ¿verdad? Pero todos son temas que las personas están solicitando que serían buenos para tocar en un futuro. Excelente, excelente, ¿verdad? Le damos las gracias a cada uno. Te doy las gracias, Pastor, por esto. Esto ha sido excelente, de gran bendición, edificación para nuestras vidas. Seguimos adelante y yo quiero terminar, ¿verdad? Diciendo esto, dice Jeremías 6:16, preguntad por las sendas antiguas y andaremos por ellas. ¿Y qué le dijeron? El pueblo que dijo, no andaremos por ellas. Y si supiera cuál era la senda antigua. El sistema religioso. Es exactamente lo que está pasando hoy en día. Amén. El sistema religioso, yo me acuerdo cuando yo estaba en el pentecostalismo, el sistema religioso enseñaba que la senda antigua era que las mujeres no podían usar aretes, que la mujer necesitaba usar falda, que la mujer tenía que dejarse el pelo largo, el hombre tenía que usar gabán, corbata. Eso era la senda antigua dentro del contexto del pentecostalismo y de algunas otras denominaciones. ¿Alguien quiere ver hoy en día la senda antigua? ¿Quiere verla? Pues la puede ver. Además de ir a Israel, puede ir a Israel y verla. Pero también puede conseguir una aplicación en Google Apps o en el de Apple, también lo puede conseguir, que se llama Second Temple. En Second Temple puede navegar por la ciudad de David y caminar toda la senda antigua hasta que llegue a la entrada del templo, porque así se llamaba precisamente los escalones que te llevaban desde el estanque de Siloé hasta en la morada del Altísimo. Lo único que me habla es de darle la espalda al sol y caminar en pos de la casa de mi padre. Así que no hay senda antigua si yo no abrazo la Torá. Oye, espérate, ¿qué tú dijiste? Cuando caminaban por la senda, yo soy un poquito picante, es que ya me dicen que estamos cortando y arranca con otra. Mira, cuando dicen que caminen por la senda antigua, ¿le estaban dando la espalda a quién? Lo que pasa es que una vez tú subías el estanque de Siloé, el templo se encontraba acomodado de tal manera que cuando el sol salía, el sol sale, ¿verdad? El sol sale por el este y se pone por el oeste. El templo, el atrio del templo estaba mirando hacia el este y el lugar santísimo estaba mirando hacia el oeste. Una vez tú vas subiendo, porque toda la senda es en ascenso. Por eso que la senda del justo va en ascenso. Todo el día, cuando tú llegabas a la montaña del templo, cuando tú llegabas a esa montaña, tú empiezas a subir desde estanque Siloé. Es más, desde la parte más bajita, desde el Jejena abajo, desde el Gijón allá abajo, que es la parte más baja, tú vas subiendo y mientras vas subiendo, vas llegando y aun cuando subes al atrio del templo, subías al atrio del templo o a mejor a la planicie, al pórtico de el, el,
el Stoas Real y subías al área de los 500 por 500 y luego pasabas el Sorey, cada vez tú subías un nivel. Y después cuando llegabas, pasabas el Atrio de las Mujeres y pasabas por la Puerta Nicanor, subías a otro nivel. Y después cuando entrabas al Atrio de Israel para pasar al Atrio de los Sacerdotes, subías a otro nivel. Y después cuando tú ibas para el lugar santo, subías a otro nivel. Y así era subiendo, subiendo, subiendo. Y era, además de que era subiendo, estabas mirando, caminando hacia el oeste. Por lo tanto, si tú estás caminando hacia el oeste y el sol está saliendo en la mañana por el este, tú estás dándole la espalda al sol y estás caminando en dirección a el Eterno. Por lo tanto, si esa era la morada del Eterno, tú estabas rechazando todo tipo de adoración al Dios Sol, diciendo yo voy ahí está la senda antigua. Yo voy haciendo teshuva, un retorno, un giro de 180 grados, dándole la espalda al Dios Sol, dándole la espalda a Babilonia, dándole la espalda al mundo y caminando en dirección a mi Señor. Eso es la senda antigua y eso está en el templo y eso es a través de la dirección, porque no hay una brújula y no hay un mapa que no sea el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh y sea la Torá. El Ruach HaKodesh es nuestra brújula y el mapa es la Torá. Sin eso estamos perdidos. Amén, amén. Así que les dejamos con esto, ¿verdad? Si nos dejan, seguimos aquí 4 horas más. Porque hoy, los temas que se tocaron son candentes. Aquí no se habló de primer grado, aquí se habló al pan pan el pino vino. Y todavía hay mucho que pudiéramos extender y hablar. Si hay gente que genuinamente quiere aprender más, yo los exhorto, ¿verdad? Que Exar ha publicado muy buenos estudios en su página de Facebook. Yo también tengo estudios en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube o el de canal de YouTube de la congregación, no mío. Así que yo los exhorto, si usted quiere aprender más, continúe con esa hambre, con ese deseo de crecer, que en algún momento se gradúe de la leche y pase a la vianda. Y queremos decir que no somos llaneros solitarios. El pastor Roy José Arroyo tiene su pastor, el pastor Darío, su maestro, Rico Cortés, mi maestro también, estudiamos con él, y mi pastor Rafi González de Aguadilla es mi pastor, así que no somos llaneros solitarios, nos sometemos a una autoridad, la respetamos, la honramos y aprendemos de ellos también. Amén. ¿Ok? ¿Algo más, Roy? Sí, chicos, no puedo, muchachos, si también tú me das una peseta para hablar y me tienes que dar como un préstamo para que me calle, no me cuques. Ok, bueno, pues shalom para todos, ha sido un placer, adelante, estén pendientes del próximo Facebook Live, lo vamos a estar anunciando, si hay algo que usted quiere que él abunde, le puede escribir a Roe, o sea, Arroyo lo puede buscar, me puede escribir a mí, siéntanse en confianza. Alguien está pidiendo la oración sacerdotal. ¿La puedes hacer, Roy? Claro que sí, cómo no. Antes de eso, César, te iba a decir, si me permites hacer el anuncio no pagado, ¿verdad? Claro, aprovechando que ¿verdad? Aprovechándome de tu onda, yo comencé, ya tengo unas cuantas, hoy pongo la quinta parte, un estudio que se llama Romanos y la Salvación. Y va a estamos estudiando un estudio desde la perspectiva y el entorno y el contexto del primer siglo, la mentalidad paulina y la mentalidad del primer siglo en Roma, tomando en consideración lo que hemos hablado, el contexto social, cultural, geográfico, todo, económico del primer siglo, para entender el mensaje de Pablo, sobre todo no solo la carta de Romanos, sino específicamente el capítulo de Romanos 10. Tú sabes que Romanos ha sido muy utilizado para hablar sobre la salvación. Así que basado en eso, estoy haciendo esta serie. Es mucha información, por lo tanto, no lo pude hacer en una sola y lo he estado tirando semanalmente. Ya han salido 5 videos. Yo les recomiendo que vayan y busquen cada uno a uno, lo estudien, lo pausen, tomen nota, lo repasen y que así vayan en secuencia. Cójanlo, si nunca ha escuchado el primero, no vaya el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, porque va a estar, como decimos acá en Boricua, más perdido que un juez. Muy bizco. Y un cangrejo. Los cangrejos cambian de palabra, imagínate si es bizco. Así que le hago esa exhortación, estudienlo, van a aprender mucho, ¿verdad? Vayan con ganas de aprender. Sí, ¿verdad? Se lo recomiendo.
Sí. Mira, aquí tenemos a la hermana Elena, ¿verdad? No la puedo dejar pasar por alto. La hermana Elena es de Argentina, de Wow. Tucumán, Argentina, y está aquí conectada. Shalom, hermana Elena. Wow. Qué bueno que haya estado con nosotros. Ha llegado gente de todos lados, ¿viste? De todos De lados. todos lados. Es realmente qué bendición, qué bendición. Bueno, ¿tú quieres que yo la haga entonces? Sí, está bien. Ok, Tú eres vamos. el pastor. No hay problema, yo me someto. Ok. Yeberejeja, Yahweh, Berishmereja. Yael, Yahweh, Panabeleja, Bijuneja. Isa, Yahweh, Panabeleja, Beyasem, Leja, Shalom. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te guarde. Que Yahweh haga Amén. resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Amén. Yahweh cruce su mirada con la tuya, alce su rostro a ti y deposite en ti su shalom, su paz. Beshem Yeshua Amén. HaMashiach Adonai Sar Shalom, en el nombre de Yeshua el Mesías, nuestro Rey y Príncipe de paz. Amén. 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 Así que shalom para cada uno de ustedes. Gracias, Roe. Shalom Alejen. Bendiciones. Gracias. Amén.